¿Ubican ustedes dónde está el internado de niña? De ahí hacia arriba era un peladero. Hacia el frente era un peladero. Nunca vi calle tan larga que atravesar un poblado. Punita aquí, mi tierra larga, nunca yo te conocí. Punita aquí, mi tierra hermosa, ahora sí que estoy aquí. Papachúa mate. Ahí viene la bandera. Nos va a acompañar el señor alcalde, don Carlos Araya Bugueño. Ya ha llegado el primer competidor, no sé si es posible traerlo hacia afuera, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están en el resultado? Directa hasta batería. 3, 2, 1. Que ahora era una, la mujer usábamos una falda hasta aquí, yeah.
y una polera blanca. Y la capa también hasta abajo. Una y una capa. Blanca. De hecho, el que tuviera la capa más larga era como era el más bacán. Entonces todos usaban una capa larga y era nada que ver con lo que con el verdadero traje del chancho y con lentejuela. Cada uno le hacía su diseño. A sí, mí pero me encanta, el traje, con harto espejo de colores, que sea llamativo. Sí. Pero negra los colores. ¿Y estos son de su comparsa o son de otra? No, son del chuncho. Sí, ellos son los tocadores. De hecho, este año presentamos también para esta fiesta trajes nuevos para los tocadores. Entonces, su comparsa específicamente, o sea, su baile es el baile chuncho. Chunchos, así se llaman, sí. ¿Y ustedes son como una compañía, como son la única compañía de baile chuncho? De aquí, de la zonal, de aquí, ¿sí? Sí, somos los únicos chunchos. Ya, perfecto. El chuncho es un baile del norte, de hecho es el único que está aquí en la cuarta región. No tenemos más chuncho. Ah, y andacoyo, que tiene el chuncho andacoyino. Estaba envuelto en una seda como de nagua, así. Yeah. Con un género de seda que usaban antes las mujeres, sí, ¿no? Acuérdense que antiguamente había muchas mujeres que eran mineras y trabajaban par a par con los hombres. Yo tenía también una lámpara carburo. Y lámpara también me encontré en una mina de esa. Claro, de esa antigua, pues, antigua, y la tenía en la casa cuando mi papá se... No, esas eran con aceite. Con aceite. Era no sé aceite, quién se las llevó, como yo no estaba acá, las tenía acá en la casa de mi padre. También. Y cuando hicimos un curso con los bomberos, ¿ya? ¿De rescate? De rescate de mineros subterráneos, ahí se llama hacer esas fortificaciones, ¿eh? Para sacar ríos. Bueno, aquí el tema de la piedra es bastante duro aquí, ¿no? Aquí hay que ponerle, como decimos nosotros, comida cero, porque es muy duro y nosotros se lo hace difícil, ¿no? Rompemos la veta y nos vamos siempre por seguridad por el lado de la veta, para el norte y para el sur. Y después, si sigue, vamos a tener que profundizarlo para abajo. Que encuentra el metal y encontramos el oro, que es lo que se busca acá. Pues bueno, y como también salen varias variedades de metales, como puede ser el sulfuro, el óxido, y lo que estamos viendo pillar acá ahora, el oro. Y es el sustento del minero, que así sobrevive, dándole duro al cerro, ¿no? Con la esperanza también se gasta, también se invierte harto y también de repente cae, puta, nos puede hacer un buen pozo bueno de metal y nos caen varias lucas. Así sobrevive el minero. No, yo tenía algo de experiencia porque mi papá trabajaba en mina también, así que ya sabíamos el tema cómo era. Así que de chico andábamos atrás de la pequeña minería, puta, ganar plata y salir a recorrer el mundo. Porque es de la vida del minero, que todos los días uno tiene una esperanza de encontrar algo, ¿no? Como que uno esté trabajando así y ya va a tener, por decir, piensa en el sueldo mensual el que trabaja. Nosotros no, pensamos en un aporte mayor, pero esas son las esperanzas del minero, porque de repente uno está con la suerte y le tocó bueno, y de repente le tocó mal también unos 5 o 6 meses. Esta tiene piedra azul, supuestamente que esta tiene hierro y debe pasar por ahí la piedra azul. Exactamente por ahí. Por ahí, claro. ¿Ves? Tiene pirita. Onix y pirita. Esta parece cierto. O esta más parecida a esta. Sí, no sé. A ustedes veanlo. Igual tiene esa parte como... La figura, este es más azul. Thank you.
Yo recuerdo el año 57, 58, estas cámaras, andaban personas con estas cámaras. Yo todavía no tenía una cámara de ese tiempo. Terminando en el año 64 me compré esta cámara yo. Claro. Con esta trabajé mucho yo. Sacaba fotos, pero primero a la familia, después a los amigos, y ya después a la gente le iba gustando, empieza uno a vender fotos, porque ya no lo puede hacer todo gratis, porque un rollo era caro, al poner una película era caro. Y empecé a buscar, aquí no hay, por ahí algunos datos. Me decía, anda, punita, que eran los mismos choferes de las micros. Y me fui a Punitaque ya, y me quedé en Punitaque allá para allá. Y allá no había nadie que sacara fotos. Bueno, era un pueblito pequeño, se puede decir, en la calle larga, casi no habían casas como ahora en las poblaciones ahí. Esa no existía. Allá en Punitaque no había, en muy pocas casas tendrían agua potable, y no había agua potable. El agua potable llegó después, era agua de noria. Esta foto fue tomada en Punitá, que fue en un local donde se consumía alcohol, también había algo de comida, ¿no? Estas personas venían de un funeral, era un grupo grande, ¿no? El familiar siempre andaba con una identificación que era negro, y por eso las viudas andaban de negro entero. Aquí se nota que era un familiar, porque él se le pasó, seguramente tomó unas copas de más, además trasnochado que andaba... Después de los velorios, se quedó dormido. Esta foto es como el año 68. Esta es una fiesta religiosa ahí en Punitaque, en la higuera de Punitaque. Esta era una fiesta de San Antonio. Asistía mucha gente. Imagínense que es un pueblito chiquito. Usted va a ver allá que no hay más de 300 casas, creo. Pero la cantidad de gente que llegaba... Era muy devota, como dice por devoción la gente decía así. Esta era ya la ceremonia de terminación, ya, ¿no? Que es la procesión. Aquí salían por un llano, hacían casi parte del cerro. Y ya terminaba la fiesta, ya después empezaba la fiesta ellos, qué sé yo, de baile. Ya no eran los bailes chinos, eran de bailar... corrido ese tiempo, porque todavía no aparecía ni la cumbia. Este es un pueblo nuevo, pero aquí también hay niños que son de Los Mantos, eran muy cerca de Los Mantos y Pueblo Nuevo, Punitaque. No existía ese tiempo que el uniforme, el niño veía como podía, pero sí, muy limpiecito. Y algunos papás autorizaban que le tomaran fotos de solo los niños, sin tomar solamente el grupo. Porque no se llega a ese, tomar un niño así, tomar, no, pues ahora no, pues le toman, no hay. Después llegan con la foto, ese tiempo no, pues si el papá autorizaba, llegaba con la foto, no. Pues era complicado, ¿no? Punitaque es un pueblo valiente, sigue adelante. Son valientes. Punitaque es un lugar lindo, tranquilo. Si dice alguien que hay un lugar mejor que este, es un mentiroso. Yo he vivido más años que cualquier niño. Punitaque me gusta por su cultura y cualidades. Punitaque es como mi corazón. Si muere Punitaque, muere también. Muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy día a pintar a la Casa de la Cultura. Nos tocó un gran día nublado para que no nos dé calor. ¡Un día nublado! ¡No nos vamos a quemar! ¡Y yo voy a tomar agua del cielo! ¡Exactamente! ¡Y yo voy a tomar agua de mi cara! Ese es nuestro manto andante. Es una gran hoja que estamos llenando de historias y dibujos de Punitaque. Hemos pintado 30 metros, le vamos a pintar 15 metros. ¡Ay, muy bien! Hay que revolver para que... Muy bien, Regio. Todo muy bien revuelto. Todo se haga con concentración.
Yo voy a hacer un pan. Sí, me gusta el pan. ¿Va a poder hacer la servilleta? Ya, ¿qué va a hacer de postre? Voy a ver cómo va a ser. ¡Ay, ese cómo va a ser! ¿Qué cosa es eso, Kiara? Mira, vamos a hacer el suelo grande, como con escalera, y que vaya la historia de Punitaki. Pero que el de nosotros va a quedar más bacán. ¿Cachai o no cachai? Pues ubícate. Vos es la cultura que está en el linojo, hermano. Y tenés que colocar el linojo al revés. Es de mi casa con la casa de mi perro y oye, ahí está mi perro. Tengo una casa, tengo una casa de ladrillo y tengo aquí afuera tengo tengo como unos escalones de cerámica. Mi parecer de Punitaki. Mi querido Punitaki. Punitaki, tierra de los molinos. Punitaki querido, ¿qué me inspira? Yo soy feliz en Punitaki. Punitaki es muy bonito. Punitaki, yo soy una visita que llega todos los días. Yo viví en Coquimbo, pero me cambié a Punitaki, donde yo puedo ir a hacer lo que a mí me guste. Punitaki, hace mucho calor. Y me gusta para vivir y también es hermoso. Yo en Punitaki me siento acogido y querido por las personas de Punitaki. Me gusta de Punitaki la piedra de mármol que está siempre acá. Y de ahí sacaron la piedra campana. Lo que no me gustó fue el terremoto del 2015, porque fue demasiado fuerte y pensaba que se iba a abrir la tierra. También las personas son muy trabajadoras porque cosechan uvas y hacen queso muy ricos. ¡Y que viva Punitaki! El pueblo guarda historias en viejas murallas de adobes, historias que se han contado por varias generaciones. Cómo olvidar su iglesia de gran fachada romana, que hermosa se veía con su plaza iluminada. Aún recuerdo sus huertos llenos de frutos maduros, que comíamos estajos soñando con el futuro. Lo recuerdo, fue un pueblo muy antiguo, ¿no es cierto?, con buenas costumbres, gente seria. Claro, en ese tiempo funcionaba la compañía hermana Punitaki, que funcionaba, y compañía hermana de Lirio. Habían tres personas que eran emprendedores, te lo voy a nombrar. Uno se llama Carlos Castec, Julio Concera y Hugo L. Mazuela. Yo como entre el 59 al 60, pero no recuerdo muy bien, yo le compré a un Hugo y el cine, junto con un hermano. Y en eso los mantos tenían un equipo, una máquina Yopi, la que pasaba películas. Entonces esa máquina lo ofrecieron hacia nosotros. Pero como nosotros traíamos películas de hablar en español, entonces la gente prefería eso y los mantos tomó la decisión de entregarlo al cine a nosotros. Ya. Entonces yo funcionaba con dos etapas. Y después yo creé la otra en la mina de Lirio para pasar tres veces en la semana. De Punitaki habían dos mochileros en bicicleta. Entonces pescaban en la mochila un rollo y partía hacia los mantos. Y enseguida partía el otro y llegaban y se conectaban en ese tono. Cuando en los mantos ya terminaba la función, yo en la camioneta la llevaba hacia la Delirio y terminaba la función. Le canto a mi pueblo. Entonces se fabricó una bocina. La bocina. Entonces mandamos a gritar la película nosotros desde el teatro por toda la calle larga para arriba.
Dos cabros de ese canal entraba yo, con la bocina, anunciaban la película y hacían un relato más o menos de qué se trataba, porque nosotros se le decíamos. Y eso veía que tratando la película y así toda la gente ya sabía ya. Pues entonces, cuando sentían el caos que los niños gritaban, la gente sabía que había ya el peligro ya. Cada viernes llegaba puntual para ver cómo el sol despedía la tarde en el viejo molino, frente al estero del borde del pueblo. Varias palomas volaban cual nubes descendiendo sobre sus techos. Miraba cómo a diario se amontonaban, despidiendo desde arriba la jornada del viejo Pedro, el hombre del trigo. Presencié el día que despidieron a Pedro y a su compañero de planta. Aún recuerdo los graznidos que tras ellos dejó la bandada, alzando molestas el vuelo. Bueno, mi nombre es Edmundo Adaro Casanga, montepatino de nacimiento, punitaquino de corazón, nortino de alma. Yo nací en Montepatria, un 27 de julio de 1958. En la casa éramos hartos, hermanos, primos, ahijados, había harta gente ahí. No, sí que todos, que estudie. Entonces mi mamá dijo, no, dijo, todos hoy en día dicen que sí, pero al momento de ponerse, no pasa nada. Ya. Pasó mucho tiempo y estaba don Alberto Gallardo, alcalde nominado, y estaba la señorita Carmen Díaz, que era la jefa de educación. Entonces empezamos a hinchar, como se dice vulgarmente, para armar el liceo nocturno. Y se armó. De ahí tomé luego a la gente de, a los niños del colegio básico en artesanía. Después tomamos el colegio, o sea, los niños del liceo, donde ganamos por primera vez en Punitaqui. El pueblo de Punitaqui saca un primer lugar en artesanía. Ese es parte de mi Punitaqui, parte solamente, porque Punitaqui es mucho. Tenemos cultura, tenemos raíces, tenemos muchas cosas que entregar y aportar, pero no sé. Yo soy un simple habitante nada más de acá y yo no puedo forzar a nadie ni a nada para poder decir hagamos algo. Hagamos algo. Vamos a lo que era la piedra campana, donde estaba la piedra campana. Vamos a las piedras tacitas de Cultura Molle. Juntémonos ahí detrás del terreno de Elías Vergara, donde hay unos petroglifos. Cultura de Aguita. ¿Alguien sabe? Usted sabe que los diaguitas no tenían dialecto para comunicarse de un lado a otro, o sea, a través de sonido. No hubo ningún tipo de información lingüística de parte de los diaguitas. Nunca lo hubo. Los moyes en parte tuvieron un poco de comunicación. A ver, mi norte. Y en el ayun de Chapicuyo, una cholita sembraba papita y le dijo, dale de tu sudor, linda palomita, guayayay. A ver, yo tengo una palabra para mi felicidad. Estar pronto con mi hijo. Una.
2. La unión de hermanos. Pero la unión de hermanos. Y tener que salir a la calle y decirle a mi vecina, a mi vecino, buenos días vecino, buenos días vecina. Para mí, felicidad y unión. ¿Existe esto que es como de comunidad de Punitaqui, pueblo Punitaqui? ¿Queda algo de eso? No, realmente no. Todo el mundo tira cada uno para su lado. Pero así de unirse el pueblo, no. Punitaqui no va a ser el que fue. No va a ser el que fue. Molinos de mi pueblo, adormecidos por el paso del tiempo. Tus brazos danzarines ya no giran al compás del viento. Girasoles del recuerdo, el agua viva ya no brote de tu vientre seco. Y los árboles del huerto agonizan mirándote en silencio. Surcos en la tierra seca, hierbas muertas en tu regazo. La serpiente de plata ya no baila entre tus brazos. Gigantes del pasado, ya no adornan el paisaje. Cierro mis ojos y los recuerdo en los molinos de mi pueblo. El camino largo que atraviesa las lomas, una tras de otra, un territorio expandido en la manta de un jinete. Julio del año 2017, el primer desierto verde en 10 años de ardua sequía. Pastos en la tierra de las rocas naranjas y amarillas, flores silvestres al borde de todas las huellas. Sonido de vertientes en cada lecho de río. El tiempo de un pueblo que gira con la templanza de la rueda de un molino que con ingenio el viento puede hacer andar. Antiguas napas de agua que suben por la noria para alimentar los parrones de vino, paltos y naranjos. El valle La Hondonada, el bajo que convoca la tierra de Punitaqui, compuesta por 42 pueblos en todas sus esquinas. Punitaqui, senda de altura fría, camino pedregoso o tierra de oro. Fundada en 1897 en lo que hoy se llama Pueblo Viejo, sin embargo, habitable hace más de 3.000 años por diaguitas y nómades, grabando en sus inconmensurables piedras las sabidurías de su cultura.
Thank you.